En los vídeos anteriores hemos estado viendo las diferencias entre las cuentas públicas y las cuentas de organización, ya sea en Argis Online o en Argis Enterprise, y las diferentes opciones o las diferentes funcionalidades que tenemos con cada uno de estos usuarios. Una de las cosas que diferencian principalmente a las cuentas públicas y a las cuentas que veremos ahora de desarrollador frente a las cuentas de, de organización, que las cuentas de organización permiten compartir eh, perdón, contenidos privados entre usuarios de una misma organización. ¿De acuerdo? Esto si hay. Si estamos creando un producto que van a usar los diferentes miembros de una empresa eh, y estos miembros de una empresa tienen eh, que compartir contenido privado, necesitaremos. Eh, contenido privado geolocalizado que vayamos a alojar en, en software de Argis necesitaremos una usuarios de organización. ¿Vale? Eh, una cosa que no habíamos comentado, y antes de entrar en la parte de desarrolladores, me de cuenta de desarrollador quería aclarar es que con el mismo usuario que hemos accedido de, de organización Podremos acceder a la página de developers.orgis.com con esa misma, esas mismas credenciales y podremos acceder a nuestro panel para eh, bueno, pues descargar el, el software que nos haga falta, eh, crear servicios alojados, etc. ¿De acuerdo? Entonces, me voy a deslogar de esa cuenta. ¿Vale? si íbamos a hablar de las cuentas de desarrollador. ¿Qué es una cuenta de desarrollador? Bueno, lo que siempre se ha llamado una, una cuenta de desarrollador que a día de hoy eh, se ha, digamos, que rebautizado. ¿vale? Y lo equivalente sería, o el nombre equivalente sería unirse al programa de desarrolladores de Argis en el la suscripción de developers essential. vale con esto adquirimos una cuenta vale que como esta frase es muy larga ¿vale? podemos crear una cuenta gratuita ¿Vale? pues es lo que vamos a llamar en este caso la cuenta de desarrollador vale entonces la cuenta de desarrollador es una a efectos prácticos es una cuenta igual que una cuenta de organización pero con una diferencia importante y es que no puede tener esta organización más de un usuario, ¿Vale? Además este usuario es de nivel 2 y el propósito que, con el que se puede usar esta cuenta es para inicialmente para desarrollar aplicaciones y testearlas, de acuerdo. Esta cuenta gratuita que nos podemos crear aquí cuando nos identificamos, déjame que me identificar con una cuenta eh, gratuita que yo tengo veréis que también tengo acceso al mismo panel que antes e incluso si me voy a argis.com con esta cuenta si me identifico vale se pierde o no me mantiene la sesión porque estoy cambiando de, de dominio entonces, si entro, veis que introduciendo las mismas credenciales me lleva a una cuenta de organización, igual que en el caso de GeoX, de la cuenta de organización que veíamos, con la diferencia de que esta, usuario, esta cuenta solo tiene, como decía, un usuario y nunca puede tener más usuarios. ¿De acuerdo? Eh, para poder sacar una aplicación, una aplicación que desarrollemos con el acceso que tenemos ahora mismo eh, para poder sacar una aplicación a producción o sea si yo hago una aplicación con la API de JavaScript o una aplicación con la SDK de, de Android de .NET o cualquier otra de las tecnologías que, que disponemos al crearnos o al unirnos a este plan con el acceso que tenemos aquí si creamos una aplicación con cualquiera de estas APIs o SDKs a las que tenemos acceso una vez nos, una vez nos hemos identificado. En caso de que tenga, no tenga ánimo de lucro, no hace falta licenciar ni nada, podemos sacar la aplicación a, a producción de manera gratuita. Pero en caso de que sa queramos sacar la aplicación a producción y, no se y, y queramos sacarle rendimiento, ya sea porque tenga publicidad o ya sea porque queremos vender eh, cuentas a nuestros usuarios, ...tenemos dos opciones... ...una... ...si... ...el cliente final que va a usar nuestra aplicación... ...ya es cliente de SDRI ...y tiene licencias... ...ya sea de usuarios nominales... ...o de ArcGIS Server... ...o de lo que corresponda... Eh, ...probablemente no nos haga falta... ...adquirir ninguna... ...licencia adicional... ...porque si el cliente... ...como desarrollador no tenemos que pagar nada... En este caso, porque ya el cliente, nuestro cliente final, está, está pagando sus correspondientes licencias. En el caso de que nuestro cliente final no tenga licencias, o no tenga las licencias necesarias, podremos adquirir un plan de puesta en producción de Argis Online. En el caso de que nuestra aplicación vaya a usar ArcGIS Online, aquí he dejado un pequeño enlace donde se resumían algunos de los datos de, de las tarifas que, que existen actualmente, o cualquier otra forma de licenciar el, el software de las que hay disponible. ¿Vale? Entonces, en principio, esta cuenta de desarrollador que, que hemos descrito se puede utilizar para desarrollar y testear aplicaciones durante el tiempo que nos haga falta sin necesidad de pagar nada. En el momento que vayamos a sacar producción. Eh, hará falta licenciarla a menos de que no tenga ánimo de no tenga ánimo de lucro y las diferentes formas de licenciar, por así decir, la aplicación es o bien que el usuario que la va a usar, eh, el usuario final, la empresa que le estemos desarrollando la aplicación o el cliente que, que adquiramos tenga licencias de dargis y si no las tiene pues buscar una forma alternativa de, de licenciarlo. Vale a efectos prácticos de funcionalidad eh, no podemos, bueno, esto lo veremos a continuación, pero no podemos utilizar este usuario o monousuario que tenemos para puentear o eh, trabajar con, alojar contenido de muchos usuarios en una sola cuenta, porque incumpliríamos eh, términos de, de seguridad, el llamado multitenancy. Así que bueno, con esto espero que más o menos haya quedado claro los diferentes tipos de cuentas que hay. Lo siguiente que vamos a ver es qué podemos hacer con las diferentes cuentas y qué no podemos hacer. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.